buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidos a esta semana que empezó, pero como fuimos a un pequeño receso, pero regresamos. Pero nada, cargados con la mejor energía en este lugar tan especial, tan lleno de buena vibra que tenemos en el canal Parque Telemedellín. Señorita, buenos días. ¿Cómo estás? Estamos muy de azul. Estamos muy de azules. Me encantó este color, este día. Viste el amanecer. Mejor dicho, hemos tenido unos días cargados de bonita energía, como decía Manu. Y qué felicidad poder compartir hoy con ustedes, como siempre, temas de interés para todos ustedes, como siempre, temas que nos invitan al bienestar, a esa salud física, a esa salud mental. Recordarles que pueden acompañarnos a través de la línea telefónica 268-6033, que pueden aprovechar este espacio para tomarse su cafecito, para ir organizando en su casa, pero ahí conectaditas con nosotros y conectadito con nosotras, porque hoy traemos temas muy interesantes, Manu, y como tú decías, empezar esta semana como con la mejor energía. Así es, entonces queremos seguir explorando este tema de la vida saludable, del bienestar, de la salud mental, física, y tenemos que también destacar esos espacios y lugares pues que se han desarrollado y se han creado pues con todo el tema de la pandemia, con este virus, con el COVID, como nosotros también acá en Medellín podemos decir que tenemos ciertos lugares que nos permiten decir gracias por tener a esos pacientes, y cómo nos ayudan también a los familiares que tenemos de pronto en algún momento, o pasamos por esa situación de tener ese paciente, ese familiar allí adentro en estos lugares. Entonces vamos a hablar con una psicóloga sobre la importancia primero de ese rol del psicólogo en esos espacios, y también que ella nos explique un poco cómo nosotros podemos acompañar un paciente COVID, cómo podemos ayudar, qué herramientas debemos de tener, qué sí, qué no, porque es que realmente esto no está escrito, pero qué rico poder primero valorar, agradecer estos espacios, y segundo, aprender cómo podemos apoyar, cómo podemos guiar, porque seguramente hoy es mi caso, pero Sin uno mandar esa energía, puede ser que mañana sea otra persona, sea un amigo, sea un compañero o el familiar de otra persona. Entonces, herramientas es lo que necesitamos para todos esos procesos de vida. Así es, y hoy miércoles también tenemos a la profe Krishna, porque vamos a hacer yoga al parque. Manu más adelante se va a unir al equipo de la profe para, hoy vamos a hablar del tercer chakra. Que se llama Manipura. Sí. No tengo ni idea cuál es, ahorita lo vamos a mirar, qué color representa, cómo se puede intencionar todo el ejercicio de este tercer chakra. Entonces, muy conectaditos ahí, porque ya viene la profe Krishna también. Así es, y como este y otros temas aquí en Mi Parque, Tu Casa, vamos a seguir abordando, así que los invitamos a que se conecten, a que si va a hacer el aseo de la casa, le ponga volumen al televisor, que si se está desayunando, entonces pilas, pues que ahí lo estamos acompañando. Y si nos quiere llamar, Luisa ya dio la línea telefónica, se la repito, 268-6033, y por supuesto, desde ya iniciamos con Mi Parque, Tu Casa, con esa frase del día que les tenemos conectados para ustedes. Decretar es pedirle a la vida algo con intención, transparencia, humanidad, deseo, para cumplir la misión y por merecimiento. Sin embargo, yo también tengo que hacer que pase, pues nada sucederá si no hay una causa o acción que lo anteceda. Decretar, qué buena palabra para iniciar este día con todos ustedes. Decretemos que este día está lleno de buena energía, de buenos pensamientos y, por supuesto, de mucho amor y mucha salud para todos los familiares que tenemos de pronto en esos hospitales que necesitan de nuestro acompañamiento. Y por eso hoy Manu nos quiso traer este tema también, y por supuesto a una enfermera que nos va a hablar de este tema tan importante, una psicóloga. Así es, ella es Laura Higuita, ella es psicóloga de la UCRI. Manuela, la UCRI, ¿cómo así que la UCRI? Entonces, buenos días, Laura, gracias por tu tiempo, por ese día de descanso que tienes y lo estás haciendo hoy aquí con nosotros. Empecemos por allí para que le expliquemos a las personas sobre esos espacios que tenemos en la ciudad, que tenemos que decir que tenemos uno en Medellín, que es el más grande a nivel nacional y está aquí en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué es una UCRI? Buenos días, Manu, buenos días para todos. Bueno, UCRI, Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros allí? Nosotros inicialmente, cuando recibimos al paciente, logramos como identificar
que ellos comienzan a tener como unos sentimientos de soledad, comienzan a sentir ansiedad, depresión, también por esa pérdida como de identidad que ellos tienen, pérdida de la vitalidad, pérdida de todas esas capacidades autónomas que ellos sienten que pueden comenzar a perder, incluso pérdida de la vida misma. Entonces, la importancia del psicólogo en este espacio radica muchísimo en comenzar a identificar como todas esas ideas irracionales y poder modificarlas para que el paciente comience como a disminuir y comience a estructurar su pensamiento en relación a lo que va a ser realmente como ese proceso de recuperación en este espacio. Laura, ¿cómo se comienza este acompañamiento? Mencionabas algunas emociones con las que el paciente llega, pero no solamente el paciente, sino que es como todo el grupo familiar cuando la persona llega a este lugar. Entonces, ¿ustedes cómo empiezan como esa comunicación con el paciente? Muchas veces llegan y no quieren hablar absolutamente nada. Entonces, contémosle a los televidentes un poquito cómo se hace. Bueno, nosotros básicamente somos una red de apoyo impresionante. El equipo que está a mi lado es impresionante. Aprovecho para mandarles un saludo. Ellas son un grupo de niñas espectaculares que día a día estamos ahí. El paciente llega a la zona UCRI, entonces comenzamos como a hacerle un primer abordaje, digamos, como de cómo se está sintiendo en el momento, ¿sí? A partir de ahí ya comienza una serie de seguimientos que son diarios y que ahí podemos ir encaminando e identificando más o menos cuál es el proceso que se debe de abordar. Entonces, el acompañamiento también radica en estar ahí, porque como tú lo dijiste, hay pacientes que no quieren hablar siempre. Me he encontrado con pacientes que uno se sienta, ¿cómo te sientes? No, no quiero hablar, pero quieren es compañía. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos al lado y ellos le cogen la manito a uno y solo quieren eso, no sentirse solos. Entonces, uno entiende que es compañía. No hablemos, no digamos nada, pero entonces estoy aquí a tu lado. Es hacerles entender que en medio del proceso todo va a estar bien. Para ellos hay una situación muy difícil y es cuando les ponen una terapia que es exclusivamente una que les genera demasiado estrés, demasiado impacto. Entonces uno está ahí diciéndoles vas a estar bien, no te preocupes, vamos a salir adelante. Es difícil. Bien. Quiero también aclarar que la UCRI no es una UCI, porque estamos acostumbrados, pues llevamos más de un año y medio hablando de UCI, y no hablamos de, no entendíamos muchas veces, y digamos, yo lo vine a entender apenas ahora, el tema de la UCRI, ¿cierto? Que no es una UCI, y me ha encantado el proceso de la estructura que armaron para cuidar al paciente y obviamente a su familiar, y poner el rol del psicólogo, el rol, obviamente, del cuerpo médico, pero cómo cuidar, evaluar la salud no solamente física del paciente sino también emocional, que muchas veces lo hemos podido descubrir, y es que si emocionalmente están bien, pues como que sus otros índices también están arriba y los va como acompañando. Si están muy decaídos también presentan esa parte física, ese deterioro posiblemente. Entonces, después de entender lo que sucede allá adentro, entender que funciona en este momento de esta forma, ¿cómo uno, como familiar, como esa red de apoyo que está afuera, porque allí uno no puede ingresar a visitarlos, uno allí no puede tener ese contacto físico, sino a través de videollamadas, textos, carticas y todo eso, cómo uno puede acompañar a un paciente COVID desde la casa? ¿Cómo podemos acompañarlos? Bueno, realmente no podemos emitir ni juicios de valor, no juzgamientos, porque siempre tendemos como, mira, ¿dónde te contagiaste? Tú eres el que mantienes más de rumba, tú eres el que sales más de la casa, entonces no. En principio, no señalamientos y no juzgar. Segundo, como identificar muchas las necesidades que esa persona tiene en el momento y tener una buena validación de sus emociones. Sí, lo que para esa persona está siendo muy difícil puede que para ti no lo sea. Entonces debemos tener una escucha activa que sobre todo sea afectiva y que también pueda ser muy efectiva. Saber que lo estamos entendiendo, que él sepa que lo estamos escuchando y que estamos comprendiendo sus emociones realmente para ya luego poder saber qué podemos hacer. Laura, ¿qué pasa con esos familiares que de pronto, me incluyo, me pasaría, somos muy llorones, sí, y al momento de tener ese contacto telefónico con nuestro familiar, lo primero que hacemos es llorar, lo primero que hacemos, por más que queramos darles como esa palabra de aliento,
esa persona está llore y llore, o sea, ¿cómo hacen? Y me uno a esa pregunta porque entonces está el otro extremo. Ajá. Entonces está la persona que llora y llora y está la persona que se ve muy serena, como pudiera ser, como si no le importara o no tuviera ese grado, pues como importancia de... no está tan tranquila, pues como que será que es que no le importa, ¿cierto? Porque nadie entiende bien como esas emociones, entonces ajá, ni tan tan ni muy muy, entonces uno ahí, ¿qué hace? Sí. ¿Y ustedes cómo ayudan de pronto también al otro lado, de pronto si tienen ese espacio de hablar con el familiar y decirle, mira, hagámoslo así, intentémoslo así? Mira, el acompañamiento es muy bonito realmente, tanto con paciente como con familiar. Entonces vamos a comenzar con el paciente. El paciente ingresa, ¿cierto?, con lo que ya les comenté anteriormente. Nosotros, en esa psicoeducación que le hacemos, les hablamos del COVID, de lo que es realmente, del procedimiento que van a tener, como para ir desligando un poquito conceptos erróneos, como por ejemplo COVID, muerte, que lo tienden a asociar mucho, ¿sí? En eso que decía Manu ahorita, entonces empezamos a aumentar su confianza, resaltando muchísimo las labores médicas para que ellos se sientan confiados y no tengan de pronto esa percepción de que si entran allí los van a matar, como escuchamos comúnmente. Y un tercer acompañamiento que se hace es hablarle muchísimo de la importancia y la relación que tienen las emociones en nuestro sistema inmunológico y cómo esto contribuye a que su recuperación pues se dé de una forma positiva. Ya con los familiares es otro cuento. Nosotros diariamente hacemos una videollamada para que el familiar vivencie ese proceso con nosotros y le decimos, mira, aquí está tu familiar, está así, está dormidito. Hay unos que por lo general dicen, no, yo no quiero la videollamada, pero yo les digo, pero yo debo de hacerla, porque hay una familia que está afuera, que está angustiada y que está esperando ver a su familiar. Entonces, así él no hable, se lo mostramos, independiente de él. Y antes de eso, nosotras llamamos al familiar y le decimos, este pacientico está así, amaneció así, orientado, desorientado, angustiadito, no, hoy amaneció más tranquilo. Y unos sí lloran, ¿sí? Pero es como ese desespero de querer saber más del paciente, pero hay otros que son muy tranquilos. Entonces, el acompañamiento se va muchísimo y se enfoca a esa persona, por ejemplo, que está llorando. Sí. Realmente es un acompañamiento y es un aprendizaje día a día, ¿cierto? Porque sí, esto, como les decía, nada está escrito. Una de las cosas que he podido aprender y es que nosotros, los familiares, por preocupación lo que hacemos es que le preguntamos al paciente, ¿qué te dijo el médico? ¿Qué te dijo el médico? Entonces, claro, sin querer queriendo estamos cometiendo un error, ¿cierto? Y es estarle preguntando y lo que hace es que no solamente lo hace este personaje, sino que lo hace la tía, el tío, el familiar, el amigo y todo. Y es qué tan bueno, o sea, qué tipo de preguntas uno le puede hacer a un paciente para no embarrarla de alguna forma. Muy buena pregunta, Manu. Sí, mira, nosotros cuando hacemos la llamada le explicamos al paciente, esta llamada es para darte información a nivel mental de tu familiar, ¿sí? Ya más adelante el médico en horas de la tarde se va a estar comunicando contigo para informarle esa información, pues para darle esa información de su estado físico. Obviamente nos van a abordar como, ¿sabes cómo está la PAFI? ¿Sabes cómo está una cosa y otra? Y yo, aunque escucho, yo no puedo dar ese tipo de información, ¿sí? Sí. El familiar lo entiende y lo comprende supremamente bien, pero pasa una situación en particular y es que el paciente allá adentro todo el tiempo está pensando en cómo está. Pero si a eso el familiar se le suma todos los días con una llamadita, ¿qué te dijo el médico? ¿Qué te dijo el médico? ¿Cómo vas? El paciente está realmente abordado y estresado de que le estén preguntando cómo está. No está confiando en su proceso realmente, sino que va a tener en su cabecita cómo voy, cómo voy, cómo voy. Y no dejándolo fluir como lentamente debe de ser. ¿Qué pasa cuando ya las personas salen de la UCRI y de alguna manera se sigue teniendo temores porque uno dice, bueno, ya sigue con la recuperación en casa, ¿en quién me puedo apoyar? ¿Ustedes de pronto hacen un acompañamiento días después o las personas se pueden apoyar en ustedes o cómo funciona? El proceso más bonito de la UCRI yo creo que son las altas. Ese momento es muy, muy satisfactorio. En ese momento, cuando estamos próximos a esperar esa alta, lo que hacemos es como un reforzamiento de todas esas, digamos, habilidades para que ellos puedan de pronto
retomar y de pronto reforzar esos cuidados preventivos que se deben de tener con relación a la salud, porque uno les explica, listo, ya vimos cómo actúa este virus en nuestro cuerpo, entonces no podemos volver a exponernos. Ellos se van súper felices y también se les da nuevamente el reforzamiento de las habilidades para la vida. Se les dice, mira, vamos a hacer ejercicio, vamos a alimentarnos bien. El virus en una persona diabética o de pronto más obesa no va a generar como un buen impacto que en otra que de pronto tenga una calidad de vida mejor. Entonces, todos se van diciendo que sí. Y cuando salen, tengo entendido que se mandan con unas consultas para la casa para que ellos continúen con un seguimiento. Muy bien. Para ir finalizando, siento que hay que seguir reforzando ese autocuidado, ¿cierto? Seguir reforzando esas múltiples pautas que nos han entregado y que nos siguen sirviendo y que se ha evidenciado que sirven para no llegar al punto de estar en una UCRI. ¿Cuáles serían, Laura? Bueno, la hemos escuchado muchísimos, pero no nos vamos a cansar de decirlas. Lavado constante de manos, el uso de mascarilla continua. Si antes usábamos una, vamos a usar dos para reforzar eso. En lo posible, ese distanciamiento social. Sabían que a veces recibimos visitas, pero tengamos los cuidados, usemos el alcoholcito. También tengamos muy en cuenta qué tipo de información estamos recibiendo, estamos consumiendo, porque a veces nos llenamos y nos saturamos de información que nos dice la prima, la tía, lo que escuchamos en las noticias y qué tanto estamos tomando de eso para nuestro bienestar. Laura, ya que lo mencionas, esa invitación al autocuidado no solamente físico, sino mental. Ajá, para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí. En eso mental que dices, está el consumo de esa información y también esas ideas irracionales, cómo aprendemos a manejarlas, o sea, en pro y digamos en esa calidad de esa información que estamos recibiendo, qué es lo que vamos a tomar para nuestra construcción o qué tanto, digamos, vamos a desechar, porque como dicen por ahí, eso es como basura, mejor dicho, mediática ya. Muy bien, Laura Higuita, psicóloga UCRI, pues gracias por tu tiempo, gracias por esta información que nos brindaste el día de hoy. Cada día vamos aprendiendo poquito a poquito, pero esa es la idea de este espacio, de Mi Parque, Tu Casa, entender que cuando hablamos de bienestar no solamente es hacer una dieta o hacer un tipo de ejercicio, sino todo lo que estamos viviendo, y esa es una realidad, la realidad que queremos también mostrárselas, pero de una forma sincera, y que no solamente nos quedemos con eso que se vive, ese terror que se vive en estos lugares también, sino las herramientas que se brindan y las bonitas historias que también se pueden aprender. Gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde se pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden tener más información de esto? Bueno, mis redes sociales, en Instagram estoy como Laurisiguita, @Laurisiguita. Un número de contacto, yo tengo un punto de atención en Caldas para las personas que de pronto estén interesadas en la asesoría, entonces se pueden comunicar al número 313-419-1491. Laura, gracias por acompañarnos y te voy a hacer una invitación claro para que te quedes aquí muy pendiente, porque ya por aquí tengo una invitada que es Jessica Escobar de Dominus, que nos tiene muy buenas recomendaciones, por supuesto, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Luisa, ¿y tú cómo estás? Feliz de tenerte nuevamente aquí en nuestro programa, porque siempre nos traes muy buenas recomendaciones, no solamente para el bienestar físico, sino también mental, que era uno de los temas que estábamos tratando. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, muy buenos días para todos ustedes, y es un honor estar acá, y hoy vamos a hablar de un producto muy bueno. La verdad es que apenas se está haciendo lanzamiento aquí en Antioquia, pero no quiere decir que porque está en lanzamiento sea un producto solo que está en un proceso de ensayo. No, es un producto que ya se ha hecho un lanzamiento en otras ciudades y en otros países y ha sido un éxito, y es el Neu Estrés. Estamos hablando de un producto que lo que hace es ayudarle a usted a disminuir el estrés, principalmente desde nuestras neuronas. ¿Y cómo lo hace? Por varias cosas. Lo primero es que contiene acai, que es conocida como la fruta de la alegría en Brasil. Lo segundo es que tiene omega, porque ayuda a bajar los triglicéridos y el colesterol. Y lo tercero es el magnesio. El magnesio es fundamental porque el magnesio ayuda a regular, a estabilizar nuestras emociones. Eso es súper importante. Y además ayuda a manejar, a hacer un efecto de relajación en nuestros músculos. ¿Qué logra usted tomando Neu Estrés?
usted es una persona que en este momento está sufriendo de pronto de ansiedad, de angustia, de depresión, que siente que no tiene ganas de hacer nada, como que amaneció el día y no me provoca, no me quiero parar de esta cama, o tiene que atender los hijos y no tiene ese deseo en su corazón y ha perdido como ese gusto a vivir, como ese gusto a la alegría, pues bueno, déjeme decirle que el New Stress le va a ayudar, porque muchas veces esas consecuencias tienen que ver con el estrés, con lo que estamos viviendo, con situaciones económicas, con situaciones laborales, con situaciones familiares, con situaciones con seres queridos, de pronto pérdidas afectivas, rupturas amorosas, problemas con el esposo, bueno, todo ese tipo de cosas nos llevan a tener un estrés. Y un estrés mal controlado genera ese tipo de ansiedad, que inclusive la ansiedad da aumento de peso. ¿Qué pasa cuando hay unas enfermedades emocionales que no tratamos, que no le prestamos importancia? Pues esas enfermedades emocionales se vuelven enfermedades físicas, ¿como cuáles? Hipertensión, gastritis, colon inflamado, diabetes, inclusive las personas que sufren de triglicéridos y colesterol alto, tiene que ver mucho la alimentación, pero también tiene que ver cómo está su estado de ánimo. Así que en este momento el New Stress, siendo un producto completamente natural, con registro INVIMA, que eso es lo más importante, le va a ayudar a usted a disminuir esa ansiedad. ¿Sabe dónde se genera la ansiedad y la depresión, y la tristeza y la angustia y todos esos pensamientos quizás negativos que a veces llegan a nosotros en el lóbulo frontal del cerebro? Por eso es importante que usted pueda ayudarse con productos naturales. El acai, como decía, la llaman como la fruta de la felicidad. Es difícil ver a un brasilero triste. ¿Y saben por qué? Ellos consumen demasiado acai. Este producto natural con dos pastillitas al día tienen y lo pueden tomar inclusive a partir de los 12 años. Por lo mismo, por ser completamente natural. Me encanta, Jessica. Yo siempre digo, si no hay salud mental, no hay salud física. Así y es. Este producto entonces nos trae muy buenos beneficios. Ya nos dijiste cuántas pastillitas nos podíamos tomar, pero normalmente dicen, bueno, me lo voy a tomar solamente por 30 días. ¿Va a funcionar así o cómo realmente lo debemos? Inclusive este tratamiento es tan bueno que usted lo puede empezar a tomar y por ahí en los 4 o 5 días usted ya empieza a ver el cambio, la diferencia en usted, más tranquilo, menos ansiedad, menos angustia, menos depresión, menos tristeza, con más capacidad de pensar. El tratamiento que tenemos en este momento es un tratamiento bastante largo porque son 5 cajas. Normalmente el precio de una caja es de 30,000 pesos. Hoy les vamos a enviar a ustedes 5 cajas. Cada caja trae 20 pastillitas. Así que si son 2 al día, estamos hablando de un tratamiento de casi 3 meses larguito. Entonces, en este momento ustedes tienen la oportunidad de tener una promoción muy especial. Y es que si una caja vale 30,000, ¿cuánto valdrían 2? 60. Hoy le van a llegar 5 por 59,900 pesos. El domicilio está incluido. Y además se van a llevar este bafle que están viendo en pantalla, que sé que les encanta. Tiene USB, micro SD, Bluetooth, radio, tipo rocola, es portátil, recargable, tiene lucecitas, es súper bonito, suena muy bien. Se los vamos a regalar a las primeras 20 personas que llamen ya al 322-7172, 322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689. Jessica, qué buena promoción para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Si de pronto dicen, yo quiero leer más sobre esto, ¿cuáles son las redes sociales oficiales de ustedes? Tenemos una página, inclusive es una página que la han aportado médicos, personas especialistas. Estamos en www.dominusnatura.com.co, allí pueden preguntar, pueden leer, pueden informarse y estamos en Instagram y en Facebook como Dominus Natura. Recordemos nuevamente, 5 cajas por el precio de 59,900 pesos, lo que valen 2 cajas y les vamos a regalar este bafle. ¿Y me cuesta el domicilio? No, es gratis aquí a ustedes, los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Perfecto, muchas gracias como siempre con tan buenas recomendaciones para gracias todos los televidentes. Gracias a ustedes por invitarnos. Un abrazo. Nosotras tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Y aquí siempre les estamos recordando que ir al odontólogo es muy importante. Y por supuesto, Heidi Sánchez siempre nos recuerda de la importancia de dejar esos miedos, que ahora la tecnología también está ahí muy presente en todos los temas odontológicos. Y por eso nos regala este mensaje. ¿Sabe usted cuál es uno de los mayores placeres de la vida? Pues bien, déjeme decirle que no lo piensa solamente usted. Muchas de las personas que nos ven en este momento, muchos de los pacientes que nos visitan, coinciden en lo mismo. El comer es uno de los mayores placeres. Pero,
Lastimosamente, muchas de esas personas, incluso muchos de ustedes, no lo pueden hacer por su salud oral. Sí, señora, los dientes que son la puerta de entrada para la salud total. Porque cuando hablamos de comida, no solamente hablamos del placer de disfrutar los sabores, hablamos de todo lo que implica ese momento, el compartir con la familia, el poder sonreír, el poder hablar, el poder estar ahí, presente. Ahora, ¿usted lo puede hacer? Pues bien, si usted es de los pacientes que no pueden comer bien, si usted es de los pacientes que al comer las cosas le caen mal, esta nota es de su interés. Sí, muchas de las preguntas de los pacientes que nos visitan es ¿por qué si tengo mi prótesis dental después de un tiempo la siento floja? ¿Por qué si tengo mi prótesis dental en buen estado empiezo a sentirla diferente? ¿Por qué con mi prótesis dental tengo que acomodarme la mordida? ¿Por qué tengo que mover la mandíbula para acomodarme a la prótesis dental? Dejemos que sea uno de nuestros profesionales el que le cuente por qué pasa esto. Una de las consultas principales de todos nuestros pacientes es por qué con el paso del tiempo las prótesis les empiezan a quedar flojas o por qué le empieza a quedar ancha la prótesis, ¿cierto? ¿Y eso por qué se da? Porque desafortunadamente cuando una persona pierde sus dientes naturales, el huesito siempre va a sufrir un proceso de reabsorción, siempre va a adelgazar, siempre se va a poner más pequeño, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace una prótesis nueva, obviamente como la impresión está recién tomadita y todo, la prótesis nos va a quedar bien adaptadita y bien exacta a nuestro al huesito del paciente y va a tener muy buena retención. O si quiere más retención aún, se puede ayudar con implantes para que la retención sea mayor. Pero ¿qué sucede? Que más o menos en un promedio de 5 o 6 años, cuando son prótesis totales, la prótesis se debe cambiar o rebasar para que el material de la prótesis nos vuelva a quedar exactico al hueso y a las condiciones que tiene el paciente en ese momento, cuando son totales. Cuando son parciales, también la reabsorción se va a dar, pero cuando son parciales, pues tenemos la ayuda de los dientes remanentes que tiene el paciente para lograr una mejor retención. Pero igual también es importante cambiarlas, sean parciales o totales. Obviamente los tiempos van a cambiar según lo que necesite el paciente y la persona. Pero siempre que se estrena una prótesis, el paciente va a sentir la mejoría, porque para eso tomamos unas impresiones nuevas, para copiar el huesito que tiene en este momento y que el material de la prótesis quede exacta a lo que tiene el paciente en este preciso momento. Televidentes, las oportunidades no llegan, se crean. ¿Y saben cómo se hace? Dejando a un lado el miedo. Dese la oportunidad de mejorar su calidad de vida, dese la oportunidad de hablar, comer, sonreír con tranquilidad, con confianza, poder compartir con los amigos, poder besar. ¿Sabe usted cuál es el peor enemigo de la salud oral? El desconocimiento, el no saber que en Odontos tenemos más de 40 profesionales listos para atenderlos, el no saber que Odontos cuenta con 7 sedes ubicadas estratégicamente, siempre hay una sede cerca a usted, el no saber que en Odontos tenemos oportunidades para que ustedes, nuestros televidentes, accedan a los tratamientos. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus 2 prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las 2 prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. El no saber que en Odontos contamos con laboratorios que nos permiten entregar prótesis en 8 horas. Sí, señora, así como lo escucha, el mismo día tiene su prótesis dental. No lo piense más, paciente, no posponga más. Llámenos ya. Nuestra línea de orientación, 444-0062. 444-0062. Y recuerden, en Odontos somos profesionales de la salud oral. Pero más que eso, somos personas atendiendo personas. Hablemos con confianza. Odontos, sobre todo, humano. Economía y calidad, Odontos. Odontos, sobre todo, humano. Muy bien, y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estamos ya en otro espacio del canal Parque Telemedellín, un espacio para que ustedes puedan respirar, disfrutar, cargarse de la naturaleza que brinda este espacio. Entonces, por eso los invitamos a que conozcan día a día un poquito más de las prácticas de yoga. Por eso volvemos con la profesora Krishna. Hoy nos están acompañando también. Qué bueno que estén acá, profe Krishna. Hoy vamos por el tercer chakra, Manipura.
Claro. ¿Lo dije bien? ¿Está bien así? Está súper bien dicho. Ese es nuestro centro energético ubicado entre el ombligo y el hueso púbico. Entonces vamos a activar aquí toda esta parte de nuestro cuerpo. Para ello nos vamos a sentar sobre los talones. Sí. O si te da la capacidad, los pies hacia afuera y glúteos hacia el piso. Cualquiera de las dos opciones es perfecta. Alarga la columna, rota hombros hacia atrás y hacia abajo, alejándolos de las orejas. Tu rostro completamente relajado y los ojos cerrados suavemente. Mantén tu respiración por la nariz y desde este instante vas a activar tu energía desde el perineo, Mula Bandha. Siente una energía que se eleva por todo tu cuerpo, hasta la coronilla. Y te conectas hoy con el chakra ubicado en la parte superior del ombligo, desde allí activando tu vitalidad, tu fuerza, tu voluntad. Conectamos las yemas del dedo índice y dedo pulgar sobre muslos. Y vamos a comenzar activándolo con Kapalabhati. Exhalaciones activas contrayendo el abdomen, inhalaciones pasivas. Simplemente piensa en exhalar por la nariz y en cada una de esas exhalaciones vas a contraer ligeramente el ombligo. Comienza con una inhalación. Y ahora exhalaciones activas. Suspende y respira naturalmente por la nariz. Es importante que desde ese instante establezcas un propósito para la práctica. Algo que se conecte con los deseos de tu corazón, aquello que te hace vibrar fuerte y alto. Lo repites internamente una y otra vez. Bien, ligeramente abre los ojos y ubicamos las manos al frente, apoyamos los deditos de los pies, acá podemos mantener rodillas al piso o si te da la capacidad vamos a tabla alta, extiende rodillas, pelvis como si quisiera ir hacia el ombligo haciendo retroversión pélvica, hombros en línea con las muñecas y talones empujando fuerte hacia atrás, ahí te vas a quedar por 5. Activa la respiración por la nariz, una respiración que tú misma puedas escuchar. 4, 3, 2, 1. Inhala, apoya rodillas al piso, exhala, te inclinas adelante, pecho y mentón al piso, retiene sin aire. Codos se quieren unir atrás. Deja los dedos de los pies apoyados, mete la cola. Arriba tu pecho, puedes mantener codos flexionados, hombros alejados de orejas o si te da la capacidad, extiende codos, creando espacio entre hombros y orejas. Exhala, perro que mira abajo. Y aquí te quedas empujando, rechazando el piso con tus manos, muslos rotan hacia adentro, abdomen firme, costillas hacia adentro. 5, 4, 3, 2, 1. De nuevo vuelves a tabla alta y ahora vas a llevar los codos al piso. Que queden codos en línea con los hombros. De nuevo, retroversión pélvica, pecho amplio y sostiene 5, 4. Mete un poquito más la cola. 3, 2, 1. De nuevo apoya las manos y vuelve a perro que mira abajo. Ahora vas a apoyar codos en el piso, manteniendo la cola hacia arriba, empuja o rechaza el piso con antebrazos. Y te quedas allí. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala, extiende codos,
tabla alta, apoya rodillas, pecho y mentón al piso. Inhala perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo, exhala perro que mira abajo. Camina o salta adelante para sentarte. Y vamos con Navasana o postura del bote, activando fuerte nuestro chakra central. Alarga la columna e intenta estar apoyado sobre los huesitos de la nalga. Arriba las pantorrillas y brazos a los lados. Abre el corazón y te quedas allí. 5, 4, 3, 2. Puedes acompañar la postura de una linda sonrisa. 1, espalda baja al piso, abdomen firme, Yatarasana, y extiende las piernas, los dedos de los pies mirando hacia ti, brazos a los lados, abdomen firme. 5, 4, 3, 2, 1, de nuevo arriba, Navasana, postura del bote. 4, 3, toda la respiración por la nariz. 2, 1, baja Yatarasana. 4, 3, 2, 1, Navasana. 3, 2, mano está fuerte y firme. 1, baja. 3, 2, 1, arriba. 2, 1, bajas. 2, 1, arriba, 1 y bajas 1. Vuelve arriba, inhala, cruza las piernas, apoya las manos, atrás los pies y flexiona codos pegaditos al tronco chaturanga. Inhala, apoya en peines, perro que mira arriba, abre el corazón, exhala, perro que mira abajo. Respira profundo y estabiliza energética y físicamente. De nuevo camina o salta adelante para sentarte. Extiende las piernas. Y vamos con Vakrasana, postura de torsión. Vas a flexionar la rodilla derecha, el pie en la misma línea de la rodilla izquierda. Y vamos a llevar la mano derecha atrás. Inhalando, eleva brazo izquierdo a nivel de hombro, gira palma. Continúa inhalando, arriba crece. Exhala, te giras por el lado derecho y el codo va al borde externo de la pierna derecha. Tu brazo empuja la pierna no se deja, entonces naturalmente lo que gira es el tronco. Sintiendo una deliciosa sensación de escurrido. Y ahí te quedas. 5, 4, 3, 2, 1. Súper, vuelve la mirada al frente. Inhala arriba, brazo izquierdo, exhala, desciende, gira palma y abajo. Cambiamos, pierna derecha extendida, flexiona la izquierda, mano izquierda atrás. Inhala, eleva brazo derecho, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando, crece y giras por el lado izquierdo. De nuevo, haz palanca con la pierna empujando, la pierna no se deja y lo que gira es el tronco. Activando allí tu fuego digestivo. 5, 4, 3, mejorando la digestión, 2, estimulando todos esos órganos, 1, vuelve la mirada al frente, inhala arriba, brazo derecho, exhala, desciende, gira palma y abajo. Muy bien, te pones en una postura meditativa cómoda, puede ser con las piernas cruzadas simplemente o en loto completo, dependiendo de tu capacidad. Alarga bien la columna, aleja la línea entre pubis, ombligo, ombligo y esternón. Conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar, rota hombros hacia atrás, hacia abajo, alejándolos de las orejas. Conciencia de tu respiración. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y vamos con el Bija Mantra Ram, R-A-M, conectado directamente con las vibraciones, con la energía de nuestro Manipura Chakra, llenándonos de vitalidad y de voluntad. Inhala.
Ram. Inhalas. Ram. Una vez más, inhalas. Ram. Y siente las vibraciones recorriendo todo tu cuerpo, todo tu ser, brindándote ese equilibrio entre calma y tranquilidad interna y al mismo tiempo activación por completo de tu conciencia. Percibiendo esa fuerza interior que va más allá de tus límites físicos, que va más allá de tus límites mentales y que desarrolla todas las capacidades, habilidades más profundas del corazón. Así terminamos esta práctica. Namaste. Namaste, profe Krishna. Namaste. Qué buena conexión. Se permite en este lugar poder vibrar de una forma diferente. Para ustedes televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero que conozcan después de ese corte para qué sirve esta práctica, qué significa este tercer chakra, cómo podemos activarlo, cómo podemos sanarlo o cómo podemos limpiarlo. Pero eso será después de estos pequeños mensajes que están corticos. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, nada más le estaba diciendo a la profe Krishna que me ha servido tanto estos pequeños minutos. Realmente uno necesita una hora, necesita dos horas, sino conectarse con ese momento presente, con ese tiempo presente, y uno de una se atrapa eso. Profe Krishna, entonces, ¿el tercer chakra qué significa? Ya nos decía que está ubicado en esta parte arribita del ombligo. ¿Qué color y cómo lo podemos activar, cómo lo podemos equilibrar? Bueno, el Manipura Chakra está conectado con las vibraciones del color amarillo, como me pueden ver hoy. Está muy conectado con el elemento fuego y es el que nos activa totalmente, nos llena de vitalidad, nos da voluntad de vivir. Y también es como lo podemos ver, es el chakra central. Entonces es el que conecta armoniosamente nuestros chakras inferiores, conectados más con lo material, con lo burdo, y nos conecta armoniosamente con los chakras superiores que vamos a seguir trabajando, que son más con lo espiritual, lo sutil y lo místico. Cómo mantener ese equilibrio entre las dos y no irse hacia los extremos. Entonces la idea es que desde allí podamos también trabajar nuestro sistema digestivo. Cuando no está muy sano, entonces nos enfermamos del estómago, nos enfermamos de debilidad, anorexia, bueno, y otras enfermedades más que van muy relacionadas con el trabajo digestivo, con nuestra alimentación. Y entonces por eso es importante cuidar muchísimo, como hemos venido hablando acá siempre en el programa de bienestar, que nuestra alimentación siempre sea balanceada también para trabajarlo desde allí. Y el día que ustedes sientan esa bajita de energía, esos días como que necesitamos más fuerza, pueden usarlo de diferentes maneras, con el mantra Ram, que lo dijimos ahorita, para activarse, también con el color amarillo, también haciendo esta pequeña práctica que, como dice Manu, unos pequeños minutos hacen una gran diferencia en todo el día, o incluso en mi canal de YouTube tengo la práctica completa, más o menos de 30 y pico de minutos de este chakra, para que también puedan sentir como mayores beneficios. Muy bien, si en este momento alguien se conecta con eso, pero no tiene el mat, no tiene la ropa deportiva, no tiene cómo activarlo y se siente identificado con lo que acabas de decir, quiero empezar a activarlo, ¿qué podría hacer en este instante donde esté la persona para poder activar este chakra? Bueno, conectarse unos minuticos con ese momento presente y con el ejercicio que hicimos al inicio de Kapalabhati. Simplemente sentarse en una silla, en cualquier parte de la casa, del trabajo, y comenzar a hacer esas exhalaciones activas que hicimos al inicio, solo pensar en la exhalación, contrayendo el abdomen como de una manera fuerte. Incluso eso nos activa directamente el fuego digestivo. ¿Podríamos mostrarlo unos segundos claro para que las personas vean
esta diferencia? La idea es solamente pensar en exhalar y en cada una de esas exhalaciones fuertes con la nariz, como si nos estuviéramos sonando fuerte, incluso puede que salgan algunos moquitos y está perfecto para limpiar también. Entonces, con esa exhalación vamos a contraer el ombligo hacia adentro, más o menos sería así. Bien. Muy bien, ¿por cuánto tiempo? Pues el ideal sería hacerlo 108 veces, 3 veces. Ese es como el ideal. Pero podemos empezar haciendo 20 repeticiones o 30 repeticiones también durante 3 veces, 3 ciclos. La idea es que sea a un mismo ritmo. La idea no es estresarnos ahí, hacerlo muy rápido, tampoco muy lento, sino mantener como un mismo volumen y ritmo para que podamos como obtener realmente los beneficios y conectarnos con el mantra RAM, que también lo dije ahorita, un ratico, unos segunditos, eso no nos quita nada de tiempo para comenzar a elevar esa energía. Y el color también nos podría ayudar. Y el color, que ese día amanezcan conectados con el sol, recibir el sol, los rayitos del sol hace también una gran diferencia en nuestro día y eso también es yoga, como que esa vitalidad y esa energía que emana desde allí también se impregne en nosotros. Muy bien, profe, ¿dónde podemos seguirla? ¿Dónde podemos tener clases con usted? Hacerlo de forma virtual, presencial, lo decía muy bien que en su canal de YouTube, yo tengo que decirlo, yo ya hice la prueba, he seguido eso y la verdad que conectarse con el yoga siempre te aporta, nunca te resta, sino que te suma, entonces por eso también tenemos esta práctica de yoga al parque. Claro que sí, bueno, en mis redes sociales me encuentran como Krishna con K de kilo punto Priya punto yoga, en mi canal de YouTube como Krishna Priya Yoga, hay muchas clases para todos los niveles, para los diferentes intereses que ustedes tengan y los diferentes tiempos que también tengan disponibles desde su hogar, 5, 10, 15, 20, hasta una hora de clase y también me contactan en el número 316-834-8649 para clases presenciales y virtuales. Muy bien, gracias a ti, profe Krishna, gracias por esta dedicación de estos minutos, bienvenida a este lugar para que sigas viniendo aquí a Yoga al Parque y a ustedes también los invitamos para que se conecten con Telemedellín, con esta programación que cada vez está cargada de buena energía con todos esos presentadores y todo este equipo técnico que hace posible que ustedes sigan conectados con el canal y venga, disfrute este espacio, sí o no, profe, que está bonito, es demasiado bueno, delicioso. Está delicioso, 6 de la mañana hasta las 7 de la noche se puede disfrutar, no tiene ningún costo, hay parqueadero, hay unos containers de comida, puede venir a ser costurero, a jugar con sus niños, traer a su perrito, diviértase, este espacio verde está dedicado y por eso también le pedimos bastante que lo cuiden, nos vemos. Muchas gracias. Tenemos una cita, muchas gracias profe Krishna, como siempre namasté, mañana 9:35 de la mañana aquí en mi parque, tu casa, para que no se lo pierdan, nos vemos, chao, chao.